Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Ellos quieren desaparecer a todos los palestinos. Y los rusos, los que sean serviles. Por eso no han arrasado. Con todo. Con todo. Ya lo hubieran hecho desde un principio. ¡Asesino! Nadie tampoco. Thank you.
asesina! ¡Medio asesina! El problema no son los civiles, el problema es la marca. Vamos a avanzar. También las personas que estén adentro no tienen la culpa. La culpa es de Star Wars, mis hermanos. Avancemos, avancemos. Por favor, los que tienen la hoja, se suman. Estos 5 crímenes solamente son un ejemplo, porque todos los que están aquí sabemos que es incalculable el sufrimiento y todo lo horrible que ha hecho el imperio sionista. Empiezo. Más de mil niños han sufrido amputaciones por el bombardeo indiscriminado de Palestina. Y eso es la cuenta de hace unas semanas.
No, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. ¡Es una guerra! ¡Es genocidio! ¡Que no es una guerra! ¡Es genocidio!
romper. Relación con Israel. A romper, a romper. Relación con Israel. A romper, a romper. Relación con Israel. A romper, a romper. Relación con Israel. Relación con Israel. Las sanciones a Israel. Thank you.
volvimos a salir. ¡Aunque no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! Desde ahí, desde donde está él, aquí. Alrededor de 30.000 hermanos palestinos han sido masacrados por ese a la complicidad, y no es una opinión, así está considerado en el convenio para prevenir y castigar el delito de genocidio de 1948, firmado y ratificado por el Estado mexicano. Así también es importante tener muy claro que cualquier actividad en la resistencia palestina, incluidas las acciones armadas, son legales en términos de la Carta de las Naciones Unidas y también en términos de la resolución de 1236 de la Asamblea General, más que nunca. Sí. Dos, okay.